Okay. Pueden observar la pantalla, yes or no. Please let me know. Yes. Okay, great. So here we have natural history command. Por favor, borramos eso. Please. Borramos esa línea. Please, please. I know who did it, so please. Thank you very much. Okay, so here we have natural history and scientific investigation. We are going to start with this guy, with this. People have sought to understand the natural world. Please find this word. ¿Qué significa esa palabra? Sought. Anybody? Yes, Rosemary, meaning searching. So people try to understand the natural world. And we have here the man who was created with an inquisitive nature was commanded by God in Genesis 1:20 to substitute the earth to the glory of God and for the good of humanity. So God command the man. Who was that man? In the beginning was Adam. So God commanded Adam to subdue the earth for the glory of him. Okay, so we have the biblical beginnings. The Bible reveals to us the close working association between created man and other living beings. Adam gave names to the animal created by God, Adam and Eve, because of the curse of God were driven from the Garden of Eden to work among other living creatures for his survival. And many men sought for their answer in nature alone and totally ignored their creator. Entonces, en un principio bíblico tenemos, como dijimos antes, Adán fue creado por Dios. Entonces, la relación aquí, la Biblia nos revela una relación entre el hombre que... Ah, teacher, it wasn't a curse. Then what it was? Okay, entonces, Adam gave names. Adam le dio nombres a los animales creados por Dios. Dios le dio la autoridad para que él haga esto y eso podemos nosotros observar cuando leemos Génesis 2:19. Ahora, Adam y Eva pecaron. Entonces, debido a este pecado, Dios les maldijo y les envió fuera del jardín del Edén y que trabajen y sobrevivan con las otras criaturas. ¿Qué pasa? Las personas tratan de obtener respuestas para la naturaleza, pero solo ven la naturaleza como ciencia y la retiran del ámbito de Dios. No ven que Dios, siendo el creador, nos da la naturaleza y nosotros debemos estudiarla a través de él, a través de su palabra. Entonces, los hombres empezaron a buscar respuestas en la naturaleza, pero no estudiaban al Creador, sino solamente en la naturaleza. Ok. Early civilization. Entonces, las civilizaciones... Que tempranas, after flood of Noah's days and dispersion of mankind, I mean. Entonces, el diluvio en los días de Noé y la separación de las personas cuando se dio la Torre de Babel, es decir, ahí se generaron muchos idiomas, además de separarse las personas. Las culturas, cultures arose with a vague memory of God's truth. Entonces, las culturas las culturas que hicieron, nuevamente aparecieron estas culturas, pero ahora lo que recordaban de Dios ya era algo vago, ya no las verdades
como antes, ya no las conocían tanto. En lugar de eso, los hombres empezaron a crear ideas y basarse en mitos de cómo se originó el universo y cómo empezó a darse todo el proceso que existe en nuestro universo. People reject God. Las personas empezaron a rechazar a Dios y la idea de Dios. Y empezaron a dar alabanza a las cosas de la naturaleza. What will be some examples of the things that people start worshiping instead of God? ¿Cuáles serían algunos ejemplos, por favor? ¿Quién me dice? Algunos ejemplos de objetos a los que la gente empezó a adorarle y ya no a Dios. ¿Cuáles serían estos? Nobody. Any ideas? Soul, statues, okay. Statues, soul, okay. Water, animals. Yes, statues. Stars, yeah, moon. Muy bien, esas son algunas de las cosas que la gente empezó a adorar en lugar de Dios. Ahora, ¿por qué la gente adoraba al sol y la luna? ¿Qué connotación tendría el sol y la luna con la idea de la creación? Normal people, yes, Juan. Ahora, el sol y la luna, ¿para qué me sirven? ¿Para diferenciar entre qué? Día y noche, day and night. Okay, so we have that. Gravity, yes, but they didn't know about gravity yet, but it is important because of gravity. So, day and night will help me with crops. Me va a ayudar con lo que es las cosechas. Cuando sembrar, cuando cosechar. Si ustedes ven la fiesta del Inti Raymi, que es la fiesta al sol, coincide con la fecha de las cosechas. Es decir, empezaron a dar gracias al sol por las cosechas, gracias al sol por los alimentos. Entonces, en esa idea se mezclaba ya lo que es worshiping things of nature, adorar a otras cosas de la naturaleza. Eran antiguos dioses. Muy bien. Entonces, any questions? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Okay. If you have questions, let me know. Si tiene alguna pregunta, me dicen, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver the Hebrews. Who are the Hebrews or Jews? They are the people of God. We can say that. And here we have one famous king that was the Solomon King. El rey Salomón. ¿Cómo se le consideraba el rey Salomón? ¿Alguien se acuerda cómo se le consideraba el rey Salomón? The wisest man. Perfect. He was the wisest one. He was very, very wise. Why? Because he asked God to be wise. Entonces, no ha habido otro hombre, o Dios le prometió que no va a haber otro hombre que sea tan sabio como él. No hubo antes que él y no va a haber un hombre tan sabio después de él. Entonces, él fue el rey de Israel y los hebreos tuvieron un progreso sobre el estudio de la anatomía, psicología de los seres humanos y también la medicina. Uno de los más sabios sería Salomón y by the Middle Age, Jews, physicians and had become famous for their skills and could be found in many of the royal courts in Europe. Entonces, para las Middle Ages, los
judíos, se habían, los judíos, pero vamos a ver los médicos judíos, los se habían convertido en tan famosos que ya no estaban solamente en su país, sino estaban en las cortes de reales de toda Europa. ¿Por qué? Porque tenían estos conocimientos ya sobre la anatomía y la fisiología del ser humano. Pero no se termina aquí, porque tenemos otras culturas, tenemos los griegos. Ellos utilizaron los conocimientos de otros antiguos y sobre eso van a crear más ideas. Pero en este proceso también dejaron de lado al verdadero Dios. Y daban a conocer otras alternativas sobre el origen de la vida. Tenemos aquí Anaximander, Plato y Aristóteles. Anaximander said spontaneous generation. Anybody knows what spontaneous generation means? ¿Alguien sabe qué significa spontaneous generation? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene la palabra o por qué se la considera así? Spontaneous generation. Yes or no? Come on. If you know, let me know. If you don't, please let me know. Okay, Adrián, what is then spontaneous generation? Yes, but what that means, Carla? ¿Qué quiere decir generación espontánea? Come on, try. If you get it right, you get an extra point. But you don't check in. What type of mother, Mateo Waman? It's evolution, okay? Yeah? Non-living. Perfect. Ok, good job, Mateo. Entonces, la generación espontánea quiere decir, if you check in Google, doesn't count. Si están viendo en el Google y enviándome las respuestas, de ahí no vale. ¿Entienden? Yo solo estoy preguntando si es que usted sabe. Si no sabe, está bien, estamos aprendiendo. Ok. Ok, entonces, spontaneous generation es una teoría. It's a theory what it says that living beings came from non-living beings, que los seres vivos vinieron de seres inanimados. Por ejemplo, dicen los ratones surgieron a partir de ropa sucia, los sapos vinieron de lodo. Let me think another one. I don't remember, no me acuerdo algún otro, un ejemplo ahorita. Pero sí, la teoría en la cual ustedes, ¿por qué piensan que dicen que los sapos vienen del lodo? ¿Quién me dice? ¿Por qué piensan que los, o pensaban esos científicos, estos filósofos y eruditos que los sapos venían del lodo? Porque viven en los pantanos. Entonces, los sapos depositan sus huevos en el agua de los riachuelos, de los charcos, donde se va a desarrollar los renacuajos y posteriormente van a crecer los sapitos y van a salir de allí o se van a desarrollar luego de la metamorfosis, van a ser sapos. Entonces, por eso la gente veía que los sapos salen de allí y, muy bien, esa era cómo se generó esa especie. Y la otro, el otro ejemplo es el ejemplo del, okay, el ejemplo de las moscas que venían de la carne contaminada. ¿Por qué? Porque si ellos veían un cadáver de un animal o una carne que se habían olvidado y se empieza a descomponer, vieron que salen moscas de allí. Pero para que esas moscas estén allí, ¿qué debía haber pasado antes? ¿Qué debió suceder antes para que esas moscas estén allí? ¿Debió
descomposición, muerte. ¿Ya? Pero para que esa descomposición, ¿qué tienen que estar actuando? Sí, el cuerpo se pudre y empieza a oler feo, pero ¿qué actúa? Ya vimos eso en los decomposers, muy bien. Actúan los decomposers, bacterias. Y para que haya moscos, ¿qué debieron haber existido antes? ¿Qué debió venir? Se depositen las larvas, entonces, muy bien, las moscas debían venir a la carne, depositar sus huevitos allí, y después de un tiempo iban a aparecer las moscas. Entonces, con eso sería que la vida viene de la vida, o se llama biogénesis. Y spontaneous generation or abiogénesis. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. Entonces, Anaximander, vamos a ir viendo el primerito. Anaximander, años 610 to 547 before Christ, he observed the presence of fossil shells far from the sea and concluded that the whole earth was covered by water. Earth dry by the action of sun's heat, he thought that all land animals and man developed from fish-like creature producing warm mud. Entonces, Anaximander decía que los seres vivos procedemos de un pez. ¿Por qué? Porque al él encontrar conchas fósiles fuera del agua, él dijo, bueno, el agua tuvo que por alguna razón cubrir todo el planeta. ¿Con qué hecho se podría relacionar eso que el agua cubrió todo el planeta? ¿Con qué hecho en la Biblia? Diluvio. Entonces, no solo hablemos de la cultura judía, habla de un diluvio, sino hay otras culturas que también hablan de un diluvio. Ya les he de mandar un link para observarlo. En la próxima clase conversamos un poquito más de esto. Entonces, ya, y él dijo, muy bien, se secó esta agua por acción del calor solar y los animales y el hombre se desarrollaron a partir de una criatura que parecía un pez y en donde en el lodo, en el fango caliente. Él decía, el ser humano es demasiado frágil para vivir en el medio ambiente desde bebé. No puede vivir, no podría sobrevivir. Entonces decía él, hay una criatura. Muy bien, se empieza a desarrollar en un pez, una forma de pez, como una esfera va a estar allí y cuando ya está lo suficientemente maduro y adulto va a salir a la superficie y como sufrir una metamorfosis y empezar a cambiar hasta llegar a ser un ser humano, que puede respirar, que puede caminar, puede alimentarse en la superficie terrestre. Y la spontaneous generation is the idea of living beings that can come from non-living beings or that can arise from non-living things. Como decía, va a generarse a partir de materia muerta. Es decir, como les comentaba uno, que los sapos vengan del lodo, que los moscas vengan de la carne que está dañada o que los ratones vengan de la ropa sucia. Para que haya vida, tiene que haber vida. Entonces, para que haya una mosca, otra mosca puso un huevo. Para que haya sapos, los otros sapos depositaron los huevos. Y para que haya ratones, debe haber ratones para que vuelvan a generar más ratones. Ok, ¿está claro? ¿Yes or no? Ok, guys, entonces la clase de hoy quedamos aquí. Por favor, revisen, lean. Yo les voy a mandar las diapositivas. Si tienen alguna duda, algo me dicen nomás y yo les, en la próxima clase volvemos a conversar sobre esto o sobre cualquier duda que tengan.
Okay, guys, have a good more time.